gran maestro, que si ese problema, que tanto te angustia, no tiene solución, entonces no te preocupes. Y si tiene alguna solución, entonces tampoco te preocupes. Piensa qué es lo que sería peor que pudiera suceder con aquello que te preocupa y que haría de ti en ese supuesto caso. Si te encuentras, por ejemplo, preparado para lo peor que pueda sucederte en la vida, cualquier otra cosa que ocurra sería más manejable y más llevadera, a lo mejor. Tendríamos que reflexionar por esas cosas, pequeñas cosas que a veces que nos vienen pasando, pero que desde luego nos van a enseñar o nos van a dar la facultad o la fuerza para sobreponernos en las cosas más duras que nos toque vivir, en este momento, por ejemplo, o en otros. Desde luego, una fórmula infalible para nunca equivocarse es: todo lo que haga o diga, hágalo o hazlo y dilo o dígalo con amor. Ponga todo su corazón en cada cosa que haga. Dice, deja de hacer o de decir. Así jamás estará equivocado, aunque los demás no lo entiendan o no lo valoren, aunque los demás no estén de acuerdo. Si tú o usted lo haces y lo dices con auténtico, honesto y sincero amor, jamás estarás equivocado. Y es que cada persona que conoces y con quien te relacionas trae consigo una lección importante para ti, algo que vale la pena aprender o algo que deberíamos evitar. No somos jueces, ni fiscales, ni supervisores de la vida de los demás. Aprendemos discretamente la lección que cada uno nos quiere mostrar o que la propia vida nos viene a mostrar, y hay que aprovechar lo bueno de cada quien y procurando evitar lo negativo, pero sin emitir juicios. A lo mejor así mejoramos cada día un poquito más. Lo digo porque está viviendo un momento convulso España. Ayer lo comentamos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la honestidad. Ya no sabe uno dónde mirar, si a la derecha, a la izquierda o quedarse en el centro o más arriba, ¿verdad?, de los políticos, donde ciertas casas deberían ser un ejemplo de toda esa honestidad que hoy estamos comentando, ¿no? Uno ya no sabe verdaderamente en qué país se encuentra ni con quién está tratando. Y no se escapa nadie, ni los de arriba, ni los de abajo. Es la España de la picaresca. Amigos, hermanos, familiares, siempre hay alguien ahí metido que intenta, en vez de ayudar a los demás, ayudarse a sí mismo o a los propios. Y es que en esta vida todo es un espejo, por aquello también de las neuronas espejo que tanto viene hablando hoy la ciencia. Según lo que hagas es lo que vas a recibir, que así es como te van a tratar o cómo te van a valorar. Recordaba yo aquellos supuestos e incluso aquella palabrería que en un momento determinado, años atrás, desde Zapatero en el 2009, que aseguraba que el gobierno socialista nunca realizaría nunca recortes sociales, y ahí los tenemos, no solamente con Zapatero, sino con el PP. Porque al poco tiempo el mismo presidente anunció recortes como en las retribuciones del personal del sector público ya en el 2010, y suspender para el 2011 la revalorización de las pensiones, os acordaréis todos. En abril del 2009, Zapatero decía que era probable que lo peor de la crisis económica ya había pasado. Hoy vemos que no, y estamos en el 2013. En el 2007, el ministro de Economía, Pedro Solbes, también decía que los efectos de la crisis hipotecaria, aquella que nos pillaba tan lejos, tendría un impacto relativamente pequeño en la economía española. Y fijaros qué es lo que está pasando. 200.000 casas se destruyen cada año. 200.000 familias, porque detrás de una casa hipotecada hay una familia. Ese mismo ministro, en el 2008, decía que, de hecho, nuestras previsiones apuntan a una recuperación de las tasas de crecimiento de la economía, y ya en el segundo semestre del 2009, que en el 2010 nos permitirían crecer a un ritmo medio cercano al 3%.
Ahora dicen que creceremos cerca de un 2, sino casi un 3 en el 2014. ¿Qué pasará? En el 2008 Zapatero, recuerdo que hablaba y lo decía en voz alta, y prometía 2 millones de empleos en la siguiente legislatura. ¿Dónde están? 6 millones casi de parados. Y así una detrás de otra. Y hoy tenemos que hablar de personas que están relacionadas con la Casa Real. ¿Y qué tenemos que pensar? Quizás me quiero quedar con aquella historia de amor tan bonita que habla del espejo, porque a lo mejor tiene algo que ver con lo que estamos viviendo. La historia dice lo siguiente. Renato casi no vio a la señora que estaba en el coche parado al lado de la carretera. Llovía fuerte y era de noche, pero se dio cuenta que ella necesitaba de ayuda. Así, detuvo su coche y se acercó. El coche de la señora olía a tinta de tan nuevo que era. La señora pensó que podría ser un asaltante. Él, la verdad, no inspiraba mucha confianza. Desgreñado, delgado, parecía pobre y hambriento. Renato percibió que ella tenía mucho miedo y le dijo: «Estoy aquí para ayudarla, señora, no se preocupe. ¿Por qué no espera dentro del coche, que estará más calentita? A propósito, mi nombre es Renato». Bueno, lo que pasaba es que ella tenía una rueda pinchada y para colmo era una señora de edad avanzada, algo bastante incómodo. Renato se agachó, colocó el gato mecánico y levantó el coche. Tras cambiar la rueda, quedó un poco sucio y con una herida en una de las manos. Cuando apretaba las tuercas de la rueda, ella abrió la ventana y comenzó a conversar con él. Le contó que no era del lugar, que solo estaba de paso por allí y que no sabía cómo agradecerle la preciosa ayuda. Renato apenas sonrió mientras se levantaba del suelo. Ella preguntó cuánto le debía. Por otra parte, ella ya había imaginado todas las cosas terribles que podrían haberle pasado si Renato no hubiese parado para socorrerla. Renato no pensaba en dinero. Le gustaba ayudar a las personas. Este era su modo de vivir. Y Renato respondió: «Si realmente quiere pagarme, la próxima vez que encuentre a alguien que precise de su ayuda, dele a esa persona la ayuda que ella necesita y acuérdese de mí». Se despidieron y la señora siguió su viaje. Algunos kilómetros más tarde, la señora se detuvo en un pequeño restaurante. La camarera vino hasta ella y le trajo una toalla limpia para que secase su mojado cabello, pues llovía horrores, y le dirigió una dulce sonrisa. La señora notó que la camarera estaba de casi 8 meses de embarazo, pero por ello no dejó que su estado avanzado de gestación, la tensión y los dolores le cambiaran su actitud. La señora, un tanto curiosa, quiso saber cómo alguien que teniendo tan poco podía tratar tan bien a un extraño, y entonces se acordó de lo que había hecho Renato. Tras acabar su comida y mientras la camarera buscaba cambio, la señora se marchó. Cuando la camarera volvió a la mesa, se dio cuenta que la señora se había ido y se dio cuenta que había algo escrito en la servilleta, sobre la cual tenía 4 billetes de 500 euros. Le cayeron las lágrimas de sus ojos cuando leyó lo que la señora le había dejado escrito. Decía: «Tú no me debes nada, yo tengo bastante. Alguien me ayudó hoy, y de la misma forma te estoy ayudando. Si tú realmente quisieras ayudarme, ayuda a otra persona cuando ésta te necesite y no dejes que este círculo de amor desaparezca. Acabe aquí contigo, ayuda a alguien. Es la lección que yo hoy he aprendido». Aquella noche, cuando fue a casa la camarera, cansada, agotada, se acostó en la cama. Su marido ya estaba durmiendo y ella quedó pensando en el dinero y en lo que la señora dejó escrito. Y pensaba, ¿cómo pudo esa señora saber cuánto ella y su marido necesitaban aquel dinero?
era como un ángel caído del cielo. Con el bebé que estaba por nacer el mes próximo y su marido sin trabajo y ella ganando tampoco. Todo estaba tan difícil. Quedó pensando en la bendición que había recibido y dibujó una gran sonrisa. Agradeció a Dios lo que le había pasado y volviéndose hacia su esposo, su marido preocupado, que dormía a su lado, le dio un beso suave y susurró: todo estará bien. Te amo, Renato. Piensa en todo lo que has escuchado, en la moraleja de esta historia. Y si de alguna manera, para no romper la tradición, quieres pagarme por haberte contado esta historia, ayuda a quien te necesite y así no dejarás que este mensaje de amor muera contigo o con nosotros o con este programa. No te contagies de la falta de amabilidad que nos rodea. No dejes de hacer el bien. Ayuda a todo el que te necesite. La vida es así, un espejo. Todo lo que tú das vuelve a ti. Sé tú también un espejo de amor para los demás y tendrás una semana posiblemente más feliz de la que ni tan siquiera tú te has llegado a imaginar. El espejo de nuestras vidas. Lo dicen los mayores también. Quien siembra vientos recogerá tempestades. Quien siembra amor, los que siempre se acordarán de él. Creo que sobran las palabras cuando tenemos que poner en tela de juicio las palabras, las palabras que se las lleva al viento de aquellos que nos gobernaron, los que nos gobiernan y de los que dicen que hay que tirar del carro. Muy buenas noches y bienvenidos a Luces en la Oscuridad.